Bienvenidos a Amo Curiosos, yo soy Amo Neuroscience and Biology, o Amo, mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas: biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amo Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Bueno, esto, como os dije, lo estoy grabando todo en verano. No tengo claro cuándo se va a publicar, pero hace mucho calor. Así que, bueno, estamos yendo al MUCIT, ¿vale? Museo de Ciencia y Tecnología. El Museo de Ciencia y Tecnología, puede ser que no lo encontréis así en toda su historia, ¿vale? Ya os la contaré un poquito más en detalle ahora mismo, pero que sepáis que el MUCIT, Museo de Ciencia y Tecnología, es un museo que nació gracias a la obra social de Cosmo Caixa. Y fue Cosmo Caixa hasta el año 2013. Entre el 2013 y el 2014 hubo un lapsus aproximadamente de estar medio cerrado. Y en 2014, vamos, en ese año de transición, jugando se creó o se consiguió gestionar por parte del Museo de Ciencia y Tecnología, ¿vale? Que está gestionado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación, etcétera, 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 que es un nombre muy largo. No me lo sé de memoria. Os lo diré mejor leído, que lo tengo apuntado. Pero la cuestión es que este museo que os voy a enseñar ahora, cuando menos, pues tiene una historia que ahora os voy a contar, como digo, leída y mejor desarrollada, pero que sepáis que es un museo genial y lo vais a ver ahora perfectamente con lo que os voy a documentar. Y nada, pues espero que os guste y que sobre todo vengáis a verlo, porque el vivo y en directo va a ser muchísimo mejor que lo que yo os voy a enseñar. Bueno, 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 pues aquí estamos paseando por un parquecito que justo está antes de llegar al MUCIT, que lo veréis en otro vídeo mío, porque he hablado en él de lo de las tortuguillas. Y aquí, o sea, ¿por qué estoy yo viniendo por el parque? Que es lo que preguntaréis vosotros. Pues porque os vengo a enseñar una cosa que espero que siga aquí, porque esto yo creo que no lo han quitado. O espero que no lo hayan quitado. Que es un elemento histórico
del Moon Pit. Oh, sí, sí, de sí. Sí, lo estoy viendo, amigos, lo estoy viendo. A ver, yo he contado antes la historia del Cosmo Caixa. Espero que se me oiga, porque pasan muchos coches. A ver, el Cosmo Caixa, que era lo que era en origen este lugar, pues es un museo, como os he dicho, de ciencia y tecnología desde hace muchos años, ¿no? Y el dinosaurio, que yo creo que ya os habré hablado de él previamente, es mítico. Es el mítico, el dinosaurio, el Tyrannosaurus Rex, una cosa mítica de este sitio. La vamos a ver desde aquí abajo para que la veáis bien. Desde aquí, desde aquí. ¡Miradlo! Toda esta zona de aquí, ¿lo veis? ¿Veis? Ahí. Ya os voy a enseñar el Tyrannosaurus Rex, os lo voy a enfocar. Ahí está. Mira el Tyrannosaurus Rex, que lleva más años que yo aquí. Bueno, el porqué del Tyrannosaurus Rex era por hacer un llamamiento a que este era un museo de ciencia y tecno, bueno, de ciencia, aun siendo de Cosmo Caixa en su origen, el que lo regentaba, como bien dicen. Y toda esta zona que os he enseñado así en el vídeo antes es una zona, que la tenemos aquí, es una zona pues también para todo el tema de observatorio y tal, que también a veces se puede hacer desde esta zona porque tiene muy poca contaminación lumínica y está situada estratégicamente para poder aprovechar estas cositas, ¿no? Esta parte la verdad es que es súper chula y os recomiendo también que vengáis a verla. Veis que está vallado porque yo estoy yendo por el otro lado, pero una vez accedéis se puede visitar sin ningún problema, ¿eh? Así que nada, ya sí que sí, nos vamos acercando al museo propiamente dicho. Vamos a entrar, vamos a ver qué cositas os puedo enseñar. No os voy a enseñar todo, ya os lo dije, creo que no os voy a enseñar todo para que vengáis y lo veáis. Pero sí que os quiero enseñaros pues unas cuantas cosas para que conozcáis el museo y para que le demos el valor que merece este sitio, que tiene un montón de cosas y del que podemos disfrutar como verdaderos niños aprendiendo de ciencia, que yo creo que al final, yo siempre os he dicho que todos los que estáis siguiendo seguramente este canal de YouTube lo estáis haciendo pues porque sois curiosos y la curiosidad es algo que tenemos desde niños, que a veces yo creo que se nos mata un poco cuando vamos creciendo, como que se va muriendo desgraciadamente. No sé si por educación o por qué, pero vamos. Vamos al lío a conocer el Moon Pit. Y aquí lo tenéis. Miradlo. Moon Pit. Yo lo estoy grabando desde lo que sería una puerta lateral, ¿vale? Veis que está el símbolo de FECIT, ¿vale? Está regentado, como digo ahora, por esta organización. Antes ponía Cosmo Caixa, como os digo, pero eso fue hasta 2013. Así que nada, vamos a la entrada, a entrar, a visitarlo y a aprender de la ciencia. El museo tiene parking, ¿vale? Ahí arriba. Y tenéis también por aquí aparcamiento varios, ¿vale? O sea que no hay problema, no hay problema para aparcar aquí cerca del Moon Pit. También yo os digo cómo venir en transporte porque no es tan complicado y yo creo que hasta es bastante cómodo. Así que it's not bad. Y ya estamos. Veis que tiene una entrada chulísima. Y vamos al primer elemento que te encuentras cuando llegas a este maravilloso museo. ¿Qué es esto de aquí? Esto lo toquetea todo Dios. Y como no suelo encontrármelo vacío, pues voy a aprovechar. Se le llama la bola granítica. Este es una esfera de granito, ¿vale? Pesa unas 2 toneladas y está flotando sobre una fina capa de agua, ¿vale? No sé si se aprecia en el vídeo, pero hay una fina capa de agua que la hace flotar. De manera muy fácil la mueve, como tú mismo puedes comprobar, de hecho. O sea, que se ve, que se está moviendo, ¿verdad? Pues se mueve por esa fina capa de agua que al final permite que haya rotación. Como la bomba de agua está desde abajo, pues también es lo que ayuda a que se impulse.
Y debido a que el agua es prácticamente incompresible y la presión es la misma en todos los puntos, la esfera queda suspendida por el agua y esto permite mantener así el movimiento relativo entre ella y la base. Así que, bueno, pues si venís, la podéis ver, la podéis tocar, no pasa nada, no pasa nada por tocarla, ¿vale? Pero ciertamente lo que sí que está prohibido es ponerse encima de ella ni cualquier cosa de estas. Creo que allá por el 2013, cuando todavía esto era el Cosmo Caixa y existía todavía la sede en Madrid capital, al lado de lo que hoy es el Museo del Ferrocarril, había una sede donde estaba el Museo de Ciencia y Tecnología de aquí de Madrid, es donde estaba su sede. Y a ver, el museo estaba bien, pero era chiquitito comparado con esta pedazo de construcción. Entonces, claro, yo entiendo que hicieran este cambio y conservaran este museo, que además hubo muchísima movilización en parte por toda la ciudadanía, porque nadie quería, evidentemente, dañar ni perder esta maravilla de museo, toda su historia, todo lo que había. Es que era una pena, era una pena. Entonces no se quiso hacer, ¿vale? No se quiso perder. Toda la localidad de Alcobendas se puso súper volcada en este asunto. La de San Sebastián de los Reyes también, porque al final son dos localidades colindantes en muchas calles. Y aquí es que venían todos los colegios, todos los institutos. Yo creo que de hecho siguen viniendo. Es un sitio espectacular para divulgar y comunicar ciencia y sobre todo pues para explicárselo a las personas, pues eso, más jóvenes, pero también incluso a los mayores. Si es que yo he visto aquí a grupos mayores aquí viniendo a esto también. O sea que, bueno, pues vamos a visitar oficialmente este sitio y os enseño absolutamente todo. Bueno, pues tanto si venís al Munzi como si venís a ver a las tortuguillas de este parque, que está en el Parque Andalucía, si no me equivoco el nombre, tendréis que veniros en el Metro Norte, Metro Línea 10 de Madrid, y os bajáis en la parada de Marqués de la Valdavia, ¿vale? Está en el municipio y o localidad de Alcobendas. Y nada, os recomiendo muchísimo que vengáis a ambos lugares. Vamos al lío, que llegamos al parque. Concretamente e históricamente hablando, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de aquí de Alcobendas se custodia, como os he dicho, por estas organizaciones, pero la historia del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, o al menos el proyecto de su creación, nació en 1962, cuando el ministro de Educación y Ciencia, Manuel Lora Tamayo, promovió la Comisión para Creación de un Museo de la Ciencia y la Técnica. No obstante, este proyecto no tuvo continuidad, retomándose a partir de 1970 por parte del Instituto Nacional de Industria, de nuevo de manera fallida. Y así, en 1972, cuando se reanudan las iniciativas elaborándose distintos informes basados en la situación de los museos de ciencia y tecnologías existentes tanto en Estados Unidos como en Europa, es cuando se provoca el proceso del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España, que nacerá finalmente con los albores de la democracia. En el año 1975, el Ministerio de Presidencia del Gobierno instituye un patronato interministerial para la ciencia y la tecnología, multiplicándose a partir de 1976, y los contactos con la UNESCO establecieron al final una intensa dinámica de viajes a otros centros como canadienses, estadounidenses y europeos, con el objetivo de recabar contactos y modelos para el proyecto español. Ya en el año 1979, a partir de este año, es cuando el Instituto Nacional de Industria se erige y se hace responsable del proyecto de la creación de dicho museo, siendo su misión la búsqueda de una sede para el mismo. Si bien en un primer momento se barajó la posibilidad de la antigua Estación del Norte de Madrid, lo que hoy por hoy llamamos Príncipe Pío, ¿vale? Esta estación tan mítica, para albergar la institución, finalmente el Consejo de Ministros
aprueba como sede provisional algunos espacios de la Renfe, en la estación de Delicias, por ejemplo, o el Monumento Histórico Artístico. Por fin, en el año 1980, aparece el Real Decreto 1691 de 1980, concretamente firmado el 30 de junio, que creó el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. El museo, al contrario que otras instituciones de su misma naturaleza, nace sin colección alguna, ingresando las primeras piezas en sus almacenes en el año 1982. La incorporación de las colecciones y la apertura al público se dio entre los años 1980 y 1997. Las piezas más históricas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología vinculadas a las matemáticas y a la astronomía provienen de la Real Academia Matemática creada por Felipe II en Madrid en el año 1582, de su institución heredera, el Colegio Imperial, instituido en su legado por la emperatriz María de Austria, y que a partir de 1625 se denominarían a los Reales Estudios de Colegio Imperial, desde el año 1625, como os digo, hasta el año 1767, y de los Reales Estudios de San Isidro, creados por Carlos III en el año ya 1770. Entre las colecciones históricas que presenta el MUNCIT también se incluyen los instrumentos relacionados a las técnicas físicas y, por tanto, las ciencias físicas, que son procedentes del Instituto San Isidro, y se depositaron en la colección más antigua con la Facultad de Ciencias Físicas, completando así los instrumentos de los siglos XVIII y XIX, con aquellos datados hasta los años 60 y hasta el siglo XX. Ya en el año 1997, 17 años después del Real Decreto de su creación, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología por fin abrió sus puertas al público por primera vez con la exposición llamada Abriendo las Puertas de la Ciencia, que mostraba una selección de hasta 350 piezas en esta misma. Se mantuvo abierta con un gran éxito de público en sus muestras permanentes y temporales, así como con su amplio programa educativo. Hasta marzo de 2014, fecha de su traslado hasta Alcobendas, en el Paseo de las Delicias de Madrid, aún hoy en 2016, se mantiene el archivo en la biblioteca y el almacén de la colección. Las nuevas sedes en A Coruña y Alcobendas fueron sin duda muy importantes, puesto que la transformación y renovación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología como institución se ha vertebrado en torno a estas dos nuevas sedes y salas de exposiciones ubicadas en A Coruña y en el municipio de Alcobendas, en Madrid, así como a través de la presencia de su colección en distintos museos y centros de ciencia a lo largo de toda la geografía española, con su programa de ventanas. El plan museológico del MUNCIT está elaborado desde el año realmente 2008. Concibió, de hecho, una institución descentralizada que entendía el apelativo de nacional, significando así que servía a todo el país y no solamente a la ciudad donde se ubicaba el museo. Según este paradigma, el MUNCIT de La Coruña fue inaugurado en mayo de 2012 y poco después, en 2014, fue cuando se le galardonó con una mención especial en el certamen del mejor museo europeo en 2014, celebrado de hecho en Estonia, en Tallin, por su capacidad para comunicar conceptos científicos y técnicos, por su compromiso y por su responsabilidad social, así como por conservar el patrimonio tecnológico, industrial y científico de España y de Galicia. Por otra parte, en esta misma línea de apoyo a los valores del museo, se presenta a la Secretaría de Estado de Investigación, el Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, junto con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, fundación del sector público estatal responsable, de hecho, también de la gestión de este museo desde el año 2008. Acordando así el Ayuntamiento de Alcobendas la apertura de una nueva sede inaugurada en este municipio madrileño en diciembre de 2014 y que podría encuadrarse, de hecho, en una tercera generación de museos de ciencia al realizar una síntesis integral entre las colecciones de ciencia y tecnología pertinentes y vertientes de la historia y los elementos interactivos como una faceta experimental. En la suma, en el año 2019, 39 años después de su creación, la colección del museo se compone ya de más de 18.000 piezas, 600 de ellas expuestas en la sede de A Coruña y hasta 550 en la sede de Alcobendas y otras 150 en diversas muestras en las que colabora el propio museo. En el MUNCIT de Alcobendas vais a encontraros y os voy a enseñar que hay una propuesta que combina el museo con bastantes colecciones. Entre ellas hay exposiciones temporales, que no sé exactamente cuál es la que habrá ahora, pero hay una exposición temporal y varias exposiciones que serán exposiciones en principio permanentes, que incluyen, entre otras cosas, pues microscopía, temas relacionados con cine, fotografía, medicina, transportes, comunicaciones,
tecnología de la vida cotidiana y de la innovación dentro de aquí de España, ¿no? Este museo, el Muncit de Alcobendas, pues bueno, es un museo que todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan, según Antoine de Saint-Exupéry, que fue el autor del Principito. Y es verdad, este museo consigue precisamente recordarte que cuando eras niño te encantaba la ciencia, así que creo que es muy necesario venir a visitarlo siempre, por eso precisamente lo he elegido yo. La curiosidad, el anhelo de aprender y experimentar, el preguntarte cosas, es una de las cosas que motiva este museo y además da un importante punto a la ciencia, ¿no? Mediante esta guía pretendemos sobre todo que os sirva, ¿no? Que yo... Concretamente, los museos están llenos de maravillas en general y la verdad es que en este museo en concreto muchas de las piezas han llegado pues mediante subastas, igual que hay subastas de cuadros, también las hay de instrumentos científicos, por regalos o ventas a particulares. Otras se prestan por un tiempo y son exposiciones temporales que se permite tener en el museo. El museo también ha adquirido un objeto del que puede ser responsable y empieza a ser de su propia colección. Y en los museos normalmente se controlan mucho los niveles de humedad y de temperatura para mantener todas las condiciones óptimas de los distintos elementos, porque suelen ser además, pues a lo mejor elementos de metal muy viejos para que no se oxiden, etcétera. Veremos que, bueno, hay un montón de salas y tal. Todas las piezas, de hecho, que se ven expuestas en el museo son patrimonio, son valiosos bienes que se han heredado de nuestros antepasados y por eso también se les pone con gran amor y con gran respeto y queremos que eso también se aprenda y se entienda. Es uno de los grandes, así como mensajes que te dejan, ¿no? De que lo pequeño se ve grande es una curiosidad de las características del ser humano y de la microscopía, entre otras muchas que vamos a ver aquí. También veremos que hay un montón de elementos de microscopía, como os decía antes, de medicina, del cine, de cosas muy cotidianas y muy, 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 muy interesantes, por supuesto. Y bueno, pues hay una guía que si queréis os puedo dejar abajo el enlace, donde os cuentan pues otras muchísimas cosas de este maravilloso museo y yo os animo encarecidamente a venir a visitarlo, la verdad. Porque la verdad es que merece muchísimo la pena. Y os diré que aunque este museo ahora se llama Muncit y tal, como os decía, desde 2014, realmente su historia... La historia de este museo realmente fue conocido como el famoso Museo Cosmo Caixa de Madrid. Fue un museo de ciencias perteneciente a la obra social de la Caixa, situado en Alcobendas, la Comunidad de Madrid, ¿vale? Comunidad de Madrid, municipio Alcobendas. Se inauguró el 27 de marzo del año 2000 y desde su inauguración ha contado con más de 2 millones de visitantes y de hecho por él han pasado ya premios Nobel tales como Christian de Dieu, Paul Krugman o George Chapak. E investigadores y científicos como Harold Morowitz, Ruth Hubbard, John Alcoy, Mel Greaves, Steven Rose o Sebastian Thrun. Básicamente, este museo que se encuentra aquí en Alcobendas, a principios de 2013 fue cuando la Fundación Cosmo Caixa dijo que cerraba este museo, ¿vale? Y cerraría el 31 de diciembre de ese mismo año. La decisión sobre el cierre, pues, provocó una movilización tremenda. Porque claro, es un museo histórico. Pensar que llevaba 13 años todo el mundo yendo a ese museo era, es uno de los grandes museos donde te llevaban siempre en Madrid, siempre. Daba igual de dónde estuvieras estudiando. Si estabas en Madrid te llevaban al Muncit, te llevaban a este museo que llamaban de Cosmo Caixa, porque es que era súper educativo y muy importante venir a visitarlo, sobre todo para eso, para niños, para adolescentes. Está enfocado tan bien para divulgar que es que merecía la pena, es que te traían todos los colegios.
Entonces, bueno, pues esta noticia repercutió muchísimo. Además, en Alcobendas se enorgullecen muchísimo de tener este museo y con toda la razón del mundo. Entonces, el edificio, pues parece que ahí tuvo una transición y tal, y por suerte, pues un año prácticamente después, ¿vale? No, realmente se mantuvo ahí un poco en se cierra, no se cierra, pero al final se pudo mantener porque en el 2014 el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCIT, se pasó a hacer cargo de lo que ya Cosmo Caixa, y que tenía hasta entonces una de las sedes del Paseo de las Delicias, y que tras un acuerdo entre, precisamente entre la Alcaldía de Alcobendas y el CSIC, pues pasó a ocupar este espacio, ¿vale? Y la Caixa también es propietaria de otro museo homólogo en Barcelona, que es el Cosmo Caixa de Barcelona, ¿vale? Que ese sí que lo conservan, pero el de aquí, pues bueno, pues como que sí que se han quedado un poco colaborando, pero realmente el honor de tal desde 2014 es del MUNCIT. El edificio, no obstante, es proyecto del arquitecto Robert y Steve Terrades, ocupado aproximadamente, pues esto ocupa, según pone por lo menos Wikipedia, 7.000 metros cuadrados. Y el centro cuenta con la actualidad hasta 12.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas conectadas por rampas circulares y también por salas de exposiciones, las cuales llegan a abarcar más de 2.500 metros cuadrados de superficie total. La verdad es que este museo está muy bien porque es sumamente accesible para todo tipo de personas con movilidad reducida y tal, lo cual está muy bien pensado en ese sentido. Y como os decía, sede del MUNCIT desde 2014, pues sigue estando compuesto por hasta cinco grandes zonas heredadas de su etapa del Cosmo Caixa, que son las exposiciones temporales, la exposición permanente, el salón auditorio, el planetario digital y un amplio parque jardín adyacente al edificio que contiene muestras de rocas procedentes de todos los puntos de la península ibérica. Entre los rasgos característicos del exterior del museo, pues destaca sobre todo el planetario digital, que es bastante visible y que puede observarse en la azotea del edificio como una estructura metálica abovedada. Y por supuestísimo, uno de los elementos clave es la escultura del Tyrannosaurus Rex a escala real, que hoy en día se encuentra ubicada en el jardín adyacente. Y durante su etapa, de hecho, como Cosmo Caixa, la escultura del tiranosauro fue sustituida por un cartel rotativo con la estrella logotipo de la Caixa. Estuvo un tiempo eso, pero bueno, luego fue retirada en 2014 para la reapertura del museo como el MUNCIT y se recuperó el dinosaurio. Evidentemente el dinosaurio pues ha quedado un poco obsoleto, como vosotros comprenderéis, porque bueno, pero es muy mítico y entonces se le tiene mucho cariño. Y ya está, eso sería un poco la versión o lo que os puedo contar sobre el museo. El museo se dividía en diversos espacios, todos dedicados a la divulgación, a la rama específica de la ciencia según el caso. Ciencias del mundo, que recogía experimentos e hitos variados. Ciencias 3D, que es un proyecto de estereoscópica que mostraba a los visitantes un efecto visual en tres dimensiones. Los jardines del museo, como os decía, para visitar las rocas. Las salas de talleres, como el planetario, el aula explora y tal, que están muy enfocados a los niños, igual que la parte del toca-toca, con 60 especies diferentes de animales vivos donde se enseñaba la necesidad de proteger a los animales y a sus hábitats. Planetario digital, como os digo, pabellones de exposiciones temporales, hay un montón, 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 montón de cosas. Y esa ha sido un poco la evolución que ha llevado el museo. Así que tras esta maravillosa presentación del mismo, pues vamos adentro, ¿no? El MUNCIT, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, o MUNCIT, es un museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y gestionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es decir, el FECIT, y quiere contribuir sobre todo a la educación científica efectiva y de calidad, conservando y poniendo en valor el patrimonio histórico y científico y además tecnológico, y por supuesto ser escaparate de la ciencia y de la tecnología españolas. Cuenta con varias sedes, una de ellas está en Alcobendas y otra está en Madrid, concretamente, ¿vale? Esta está en Alcobendas, en Madrid, ¿vale? Alcobendas es una localidad, municipio de Madrid, a 20 minutos en coche, muy fácil de llegar, también hay metro y de todo. Y el otro está en A Coruña. La sede de Alcobendas es en la que nos vamos a centrar porque es a la que venimos a visitar,
Pero bueno, pues que sepáis que existen más sitios. Y estamos llegando al Mucid, estamos llegando al Mucid. Mira, mira, que voy a poner la cámara frontal. Perdón, la cámara frontal no, la otra cámara. Mirar, ¿veis eso que veis allí? Esa cúpula, espera, que no se ve ahora con los árboles. Me gustan los árboles, pero no me dejan ahora grabar lo que os quiero grabar. ¿Veis esa cúpula? Eso es del planetario, del Mucid. Mira cómo aparece ahí al final. ¿Vale? Pues esa es la parte. Ese es el museo al que estamos yendo. Lo que os comentaba es la primera parte de patrimonio, que luego la veremos, ¿vale? No os voy a grabar esto porque literalmente esta parte es invisibilidad de Arturo Duperrier y los rayos cósmicos. Y solo os diré que está súper chula, pero que se los enseño, está así muy rápido, muy rápido, muy rápido. Literalmente veis el suelo porque esta exposición es temporal y prefiero que vengáis a verla. Así que voy a visitarla yo. Este es un velocípedo. Este es un coche antiguo, ¿vale? Concretamente un automóvil de 1914. Aquí tenemos las bicis de 1880 y de 1890. Esta que es de 1900. Un coche ya más modernito. Rollo años 1966, este coche que es de los 50. Aquí una super moto. Otra super moto. Estas son de competición. Años 30 y 70, entre otras cosas. Concretamente, la primera de allí es del 56, la segunda es del 52 y esta es del 69. Y esto que tenemos por aquí, que también es patrimonio, es el carro de bomberos. Ojo, muy van antes los bomberos, amigos. La sección era de tecnología, ¿vale? O sea, he pasado rápido porque va muy encadenada con la anterior del sonido y es un poco la evolución de nuestras telecomunicaciones. Entonces, bueno, entonces está guay, pero quiero que vengáis y la veáis en persona, que si no os enseño todo el museo. Y por aquí tenemos, pues mirar, consulta ginecológica de antiguamente. ¿Vale? Por aquí tenemos todas estas cositas de medicina, boticaria, que se hacían anteriormente. ¿Vale? Lo veis por aquí un poquito. Y esto, de hecho, lo he visto yo en persona y sin vitrina. ¿Sabéis dónde se puede ver? En León. En la Casa Botines ha dejado un señor una consulta de dentista, uno de los antiguos dueños, y se ve una cosa muy similar a esta, de los años, pues en torno, creo que es años
Sí, años 1870 o así. O sea, imaginaos, los dentistas no han evolucionado mucho en su aparataje. Así que, pero bueno, han desarrollado mejor las pistolas, claro, eso sí. Bueno, como os he dicho, había una parte del patrimonio súper chula. Hay otra parte que es la exposición temporal, que os he enseñado todo muy por encima, ¿vale? Porque, insisto, el objetivo es aprender cositas, pero también que vengáis y lo veáis. Mirad, explora, descubre, crea. Esta es una sección diferente que vamos a descubrir juntos. ¿Vale? Esto es una parte sobre todo muy interactiva, como os decía, está muy pensado para los niños, pero veis, tiene cosas chulísimas. Vamos a seguir explorando el museo. Miren, esto es algo que ha traído el Muncid, que son piezas con memoria, son pequeñas piedras donde te cuentan pues piezas del museo con testimonios. Pues porque a fin de cuentas, como os he dicho, el Muncid está formado por donaciones, por cositas así que son patrimonio y que bueno, pues que hay que cuidarlo y respetarlo y quererlo. Vamos por aquí al FLAP. Vamos al lío. Soy de Ciencia y Tecnología, os diré que este mapa que veis aquí es lo que no voy a grabar. No, a ver, es que esto es una parte de espacio-tiempo que está súper bien, ¿vale? Es como si fueras andando por un este cronológico, ¿vale? Para que lo veáis un poco. Pero es que es una maravilla. Esto es para venir y verlo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, este recorrido inicialmente habla desde que el hombre utilizó conocimientos clásicos para hacer pues, los primeros elementos de astrolabios, por ejemplo, o los astrolabes y cosas así, hasta el reloj, hasta, bueno, paleontología, bueno, hay un poco de todo. Y la verdad es que creo que merece la pena que en vez de contároslo yo, pues vengáis y lo veáis. Está súper, súper chulo. Voy a ir haciendo alguna foto, ¿eh? No penséis que soy tan mala. Bueno, no sé si le hace justicia. Ahí se ve el súper remolino. Pues aquí te cuentan el por qué se monta el remolino.
Y aquí tenemos la formación de las fallas. Esto es como ver Marvel on Stream. Tú sueltas una pelota y lo que produces es la superficie de una hiperboloide combinada con la fuerza de la gravedad. Y entonces ahí, girando. Esto es como Marvel, ¿sí?
temperatura se hace líquido? ¿A qué temperatura funciona? ¿Y a qué se sale. Si le empujas demasiado, se sale. Ahí, ahí. Qué bueno. ¿Qué es eso? Para dos mecánicas. El doble con esa potencia no es capaz de subir hasta la cima de una rama. Ojo, Los genios, como los habitantes del fondo del mar, se mueven con su propia luz. Ramón y Cajal, The Best. A ver, como sucede con el color de tu propia ropa, el blanco y negro no son colores. ¿Cómo te has quedado? Puedes experimentar en esta sala, ta, 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 la luz que vemos. A ver. ¡Oh! ¡Discoteca! A ver, a ver. Claro, según donde pongo la mano, me da una luz u otra. ¡Oh! Uy, qué efecto discoteca más grande, ¿no? Bueno, aquí he explicado lo que son las longitudes de onda y por qué vemos una luz u otra. Que esto también lo tenéis en los vídeos del ojo. Bueno, pues llevaba unos años que no visitaba el Mundfit, pero está muy bien, está muy muy bien. Tiene una exposición temporal súper chula, tiene la exposición de patrimonio que se mantiene, la parte del Toca Toca, que es la última que hemos estado viendo, que es la mejor con diferencia de este museo, es lo que a mí me enamoró, lo que me enamora y lo que yo creo que enamora a todo el mundo. Hay un montón de niños, no sé si se oye, hay muchísima gente hoy. Es normal, pues es verano y además es un sitio muy interactivo y muy chulo para visitar con niños, para visitar con familia y para lo que sea. Así que nada, disfrutarlo mucho, venir a verlo, de verdad, merece muchísimo la pena. Jardín de rocas, donde estas rocas proceden de diferentes puntos de la península ibérica. Esta concretamente es una eclogita retrogradada. Uy, qué bonita, maravillosa. Es una roca metamórfica cuyos componentes principales son granates. Son cristales rosados grandes y redondeados, que no es que se vean mogollón, pero bueno, se ven un poquito. Y los piroxenos, que son los cristales que son así como verdecinos. Esa de allí es un granito de 2 micas. Allí que se ve. Esta de aquí es un granito biotítico. Una roca ígnea. Por ahí tenemos 2 roquitas de mármol. Mármol, que es una roca metamórfica formada por cristales de calcita y dolomita, que también tiene fragmentos fósiles en algunos casos y suele ser bastante común.
La pizarra, muy usada como roca metamórfica para la construcción. Y se rompen najas y se utiliza mucho para tejados y cositas así. También para las pizarras de los coles. La cuarzo arenita, que es esta de aquí, que es una roca sedimentaria formada por pequeños granos redondeados de cuarzo. Granos unidos a ellos, de cemento también y otras cositas. La caliza arrecifal, Dios no sé hablar. Roca sedimentaria tomada por esqueletos y conchas fósiles. No sé si se ven mucho, pero bueno, ahí están. Ahí hay perforacioncilla. Luego hay otra roca, depósito vulcanogénico de sulfuros masivos, que es esa piedra de ahí. Y esta de aquí es la cuarzo arenita. Roca sedimentaria, también de antes, creo que la hemos visto. La caliza arrecifal, otra muestra. El conglomerado, que está compuesto por una roca sedimentaria, por cantos rodados y arena fina, unidos entre sí así por un tercer componente, que es el cemento, que suele ser carbonato cálcico o sílice. Vale, esta es bastante conocida o no común encontrarla. Basalto olivínico, que es una roca ígnea de tipo volcánico, que está de aquí. Y, como veis, pues por aquí el jardín de rocas, ¿vale? Que también es que como se puede ver de arriba abajo y de abajo arriba, pues da lo mismo. Como lo queráis ver, pues así se ve. Como os decía antes, tras mi visita al Muncit, que llevaba bastante sin venir, he de decir que han mejorado muchísimas cosas. Tienen muchas cosas que no os he enseñado para que vengáis y lo veáis en persona, pero para que os hagáis una idea, hay cosas muy chulas. Hay una parte del sistema de poleas, un pasillo por donde puedes cruzar láseres. Bueno, hay un montón de cosas que no os he llegado a enseñar, pero que os cuento así de viva voz. También os he de decir que el museo estaba bastante lleno de gente y no he querido grabar algunas cosas porque había muchos niños cerca y son menores. No quiero grabar a menores, por si acaso. Pero, buah, es que ha habido un niño, me lo he encontrado 3 veces, que yo creo que me iba siguiendo porque de verdad ha venido 3 veces a decirme ¡quiero probar esto! Pero es que había alguna cosa a la que no llegaba, entonces he dicho ¿quieres que lo gire yo? ¿Quieres que haga yo algo en el toca-toca, no? Que es como se llama esa zona, el FLAP. Y me ha hecho mucha gracia porque es que se ha quedado como un poco rayado en plan de no sé si quiero que me ayudes o no. Y al final, luego al final se ha ido un poco como corriendo porque se iban a otra cosa, otra actividad que hay. Que por cierto, hay un montón de actividades para niños. Si tenéis niños, venir, porque es que hay un montón de actividades para ellos, para disfrutar, para que gocen como enanos y que puedan estar aquí horas muertas. O sea, bueno, horas muertas, ¿no? Pero que puedes estar un buen ratejo. Luego hay actividades ya no solo para niños, que está muy pensado para ellos. Este museo, tienes monitores, campamentos que los traen. Ya os digo que este es un sitio que yo es que le tengo muchísimo cariño porque es que aquí yo he venido de niña, pues yo no sé cuántas veces, cuando era el Cosmo Caixa, ¿vale? Pero que a efectos prácticos lo que es el concepto, la idea del museo no ha cambiado mucho. Lo que cambian son las exposiciones temporales. Han aumentado con mucho, he de decir, la exposición de patrimonio, porque al principio, claro, la exposición de patrimonio aquí era muy pobre, era muy pequeñita. Pero bueno, ahora ya pues es un poquito más grande, ¿no? Tiene un poquito más de cositas. Hubo una vez que vine yo y había una exposición temporal muy chula de microscopía, de un poco de la historia de la microscopía, de cómo se podían ver los microorganismos y tal. Pero bueno, eso varía. Hay veces que es un poquito más de ciencia, otras veces de innovación, otras veces más tecnológica, pero siempre, siempre, siempre enfocada a la ciencia, la innovación y la tecnología. Entonces, bueno, deciros eso, que a mí me ha encantado, la verdad, volver. Llevaba muchísimo. Es que es como volver a ser un niño. No me quería autograbar porque es que yo como una niña. ¡Oh, qué pasada! ¡Qué pasada! Todo me parece una pasada. Yo soy así. La gente que me conoce lo sabe. Yo soy así.
Pero es que merece de verdad muchísimo la pena. Es un placer venir a un sitio donde puedes no solo ver la ciencia y que te la digan, sino que además esté explicada. O sea, es que es una maravilla. Y no es algo muy común. Entonces, pues hay que intentar aprovecharlo y disfrutarlo cuando se puede. Así que nada, yo muy recomendable el MUNCIT, Museo de Ciencia y Tecnología, Alcobendas, localidad donde se encuentra en Madrid. Venid y verlo porque merece mucho la pena. Y ya para rematar, deciros dos cositas. Una, lamento haberos dejado sin ver muchas cosas, pero insisto, es porque no me parece bien tampoco grabaros todo el museo, o entonces no vendríais a verlo. Segundo, y lo más importante, hay un apartado que no se ha grabado, que es el planetario, ¿vale? Pero porque eso no es porque valga dinero, que por cierto vale solo 3 euros, algunas cosas de las que tienen, ¿vale? Podéis consultarlo en su página web, que os la dejaré en la descripción del vídeo. Pero realmente no es porque valiera 3 eurillos lo de ir al planetario, que eso es lo de menos, a mí eso no me importa, me parece muy barato, sino porque literalmente no me he podido quedar y me han comentado que, bueno, que ahora mismo también el planetario, como que hay días que sí lo tienen y otros que no. Entonces, bueno, pues no era tan fácil conseguirlo, ¿vale? Pero, que está muy recomendable, ¿vale? Porque yo sí que vine otra vez al planetario, por lo que he estado hablando con la chica de recepción. Por cierto, majísimos, toda la gente del museo. Me han comentado que no, que el planetario sigue siendo bastante igual en lo que es estructura y tal. O sea que está muy bien, como yo lo recuerdo, está muy bien. Y lo único, pues claro, imaginaos, en una cosa como esto, pues hay que irse actualizando. Y el museo, la verdad es que en eso no hay que quejarse porque está muy bien actualizado en cuanto a toda la información. Ergo, pues ya está, solamente deciros eso y ya está. Ah, bueno, y que si alguna vez venís, porque a mí alguna vez me ha pasado, en esta ocasión no estoy segura de si ha fallado alguna, pero a veces en la parte del F-Lab, ¿vale? De todo este juego interactivo, de darle a botones y tal, como comprenderéis, pues a veces alguno se avería de tanto usarlo y darle botones a los niños y tal. Tú pones un botón a un niño y a un adulto a mano. Eso es muy peligroso. Pero bueno, que con un poquito de suerte, pues en principio os pasará como a mí hoy, que ha funcionado, creo, todo, casi todo. Yo no recuerdo nada que no funcionase. Pero bueno, que si encontráis algo que no funcione, no seáis malos ni tal, porque a ver, entender qué es eso, que es que somos muchísima gente toqueteando, ¿vale? Así es que nada, un besito para todos. Aquí se cierra el videoblog del Multi. ¡Chao! Perdón, la cámara frontal no, la otra cámara. Mirad, ¿veis eso que aparece allí? Esa cúpula, espera, que no se ve ahora con los árboles. Me gustan los árboles, pero no me dejan ahora grabar lo que os quiero grabar. ¿Veis esa cúpula? Eso es del planetario. Del MUNCIT, mira cómo aparece ahí al final. ¿Vale? Pues esa es la parte. Ese es el museo al que estamos yendo. Perdón, la cámara frontal no, la otra cámara. Mirad, ¿veis eso que aparece allí? Esa cúpula, espera, que no se ve ahora con los árboles. Me gustan los árboles, pero no me dejan ahora grabar lo que os quiero grabar. ¿Veis esa cúpula? Eso es del planetario. Del MUNCIT, mira cómo aparece ahí al final. ¿Vale? Pues esa es la parte, ese es el museo al que estamos yendo.
Este es un velocípedo. Este es un coche antiguo, ¿vale? Concretamente un automóvil de 1914. Aquí tenemos las bicis de 1880 y de 1890. Esta que es de 1900. Un coche ya más modernito. Rollo años 1966. Este coche que es de los 50. Aquí una supermoto. Otra supermoto. Estas son de competición. Años 30 y 70, entre otras cosas. Concretamente, la primera de allí es del 56, la segunda es del 52 y esta es del 69. Y esto que tenemos por aquí, que también es patrimonio, es el carro de bomberos. Ojo, muy van antes los bomberos, amigos. Me he saltado una sección de sonido, pero por aquí también tenéis así, muy rápido. La sección era de tecnología, ¿vale? O sea, he pasado rápido porque va muy encadenada con la anterior del sonido y es un poco la evolución de nuestras telecomunicaciones. Entonces, bueno, entonces está guay, pero quiero que vengáis y la veáis en persona, que si no os enseño todo el museo. Y por aquí tenemos, pues mirar, consulta ginecológica de antiguamente, ¿vale? Por aquí tenemos todas estas cositas de medicina, boticaria, que se hacían anteriormente, ¿vale? Lo veis por ahí un poquito. Y esto de hecho lo he visto yo en persona y sin vitrina. ¿Sabéis dónde se puede ver? En León, en la Casa Botines, ha dejado un señor una consulta de dentista, uno de los antiguos dueños, y se ve una cosa muy similar a esta. De los años, pues en torno, creo que es años, sí, años 1870 o así. O sea, imaginaos, los dentistas no han evolucionado mucho en su aparataje. Así que, pero bueno. Bueno, han desarrollado mejor las pistolas, claro, eso sí. Bueno, como os he dicho, había una parte del patrimonio súper chula. Hay otra parte que es la exposición temporal, que os he enseñado todo muy por encima, ¿vale? Porque, insisto, el objetivo es aprender cositas, pero también que vengáis y lo veáis. Mirad, explora, descubre, crea. Esta es una sección diferente que vamos a descubrir juntos. ¿Vale? Esto es una parte sobre todo muy interactiva, como os decía, está muy pensado para los niños, pero veis, tiene cosas chulísimas. Vamos a seguir explorando el museo. Miren, esto es algo que ha traído el MUCID, que son piezas con memoria, son pequeñas piedras donde te cuentan pues piezas del museo con testimonios. Pues porque a fin de cuentas, como os he dicho, el MUCID está formado por donaciones, por cositas así que son patrimonio y que bueno, pues que hay que cuidarlo y respetarlo y quererlo. Vamos por aquí al FLAB. Vamos al lío. Soy de Ciencia y Tecnología, os diré que este mapa que veis aquí es lo que no voy a grabar. No, a ver, es que esto es una parte de espacio-tiempo que está súper bien, ¿vale? Es como si fueras andando por un este cronológico, ¿vale? Para que lo veáis un poco. Pero es que es una maravilla. Esto es para venir y verlo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, este recorrido inicialmente habla desde que el hombre utilizó conocimientos clásicos para hacer pues, los primeros elementos de astrolabios, por ejemplo, o los astrolabes y cosas así, hasta el reloj, hasta, bueno, paleontología, bueno, hay un poco de todo. Y la verdad es que creo que merece la pena que en vez de contaroslo yo, pues vengáis y lo veáis. Está súper, súper chulo. Voy a ir haciendo alguna foto, ¿eh? No penséis que soy tan mala.
Bueno, pues aquí este reloj que os he enseñado es un reloj de torre, ¿vale? Es de un campanario. Y bueno, pues como veis tiene un sistema bastante complejo y a mí se me ve súper oscura aquí, pero bueno. Tiene un sistema bastante complejo y a mí me recuerda mucho a uno que he visto hace no mucho en León. Muy bonito. Aquí tenemos algunos elementos de matemáticas, ¿veis? Escuadras, cartabones, reglas, cositas así. Por aquí tenemos también elementos topográficos, ¿vale? Que han ayudado a medir la tierra, etcétera, ¿vale? Insisto, no os lo quiero enseñar porque es que, ¡buah! Aquí habría mucho, mucho que enseñar. Os voy a hacer, mira, alguna muestra. Bueno, no sé si le hace justicia. Ahí se ve el super remolino. Pues aquí te cuentan el por qué se monta el remolino. Y aquí tenemos la formación de las fallas. Cuando las partes de arriba de la se mueven.
se llega a mi hijo. Uy, ¿esto qué hace? Ah, qué hipnótico. ¿Cómo apaga? Me da el efecto lluvia, pero no me hace caso. No, me hace casito. Bueno, pues nada, grabo un vídeo así y queda muy mono. Esto así. ¿Y esto qué es? Pues un modelo de raíz. Ojo, Los genios, como los habitantes del fondo del mar, se mueven con su propia luz. Ramón y Cajal, The Best. A ver, como sucede con el color de tu propia ropa, el blanco y negro no son colores. ¿Cómo te has quedado? Puedes experimentar en esta sala, la luz que vemos. A ver. ¡Oh! ¡Discoteca! Claro, según donde pongo la mano, me da una luz u otra. Uy, qué efecto discoteca más grande, ¿no? Bueno, aquí he explicado lo que son las longitudes de onda y por qué vemos una luz u otra. Que esto también lo tenéis en los vídeos de Doho. Esto es como ver Marvel Zone Stream. Tú sueltas una pelota y lo que produces es la superficie de una hiperboloide combinada con la fuerza de la gravedad. Y entonces ahí, girando. Esto es como Marvel, ¿sí?
Se sale. Si la empujas demasiado, se sale. Bueno, pues llevaba unos años que no visitaba el Munzig, pero está muy bien, está muy muy bien. Tiene una exposición temporal súper chula, tiene la exposición de patrimonio que se mantiene, la parte del Toca Toca, que es la última que hemos estado viendo, que es la mejor con diferencia de este museo, es lo que a mí me enamoró, lo que me enamora y lo que yo creo que enamora a todo el mundo. Hay un montón de niños, no sé si se oye, hay muchísima gente hoy. Es normal, pues es verano y además es un sitio muy interactivo y muy chulo para visitar con niños, para visitar con familia y para lo que sea. Así que nada, disfrutarlo mucho, venir a verlo, de verdad, merece muchísimo la pena. Jardín de rocas, donde estas rocas proceden de diferentes puntos de la península ibérica. Esta concretamente es una eclogita retro. Gradada. Uy, qué bonita, maravillosa. Es una roca metamórfica cuyos componentes principales son granates, que son cristales rosados grandes y redondeados, que no es que se vean mogollón, pero bueno, se ven un poquito. Y los piroxenos, que son los cristales que son así como verdecinos. Esa de allí es un granito de 2 micas. Allí que se ve. Esta de aquí es un granito biotípico, una roca ígnea. Por ahí tenemos 2 roquitas de mármol. Mármol, que es una roca metamórfica formada por cristales de calcita y dolomita, que también tiene fragmentos fósiles en algunos casos y suele ser bastante común. La pizarra, muy usada como roca metamórfica para la construcción. Y se rompen najas y se utiliza mucho para tejados y cositas así. También para las pizarras de los coles. La cuarzo arenita, que es esta de aquí, que es una roca sedimentaria formada por pequeños granos redondeados de cuarzo. Granos unidos a ellos, de cemento también y otras cositas. La caliza arrecifal, Dios, no sé hablar. Roca sedimentaria tomada por esqueletos y conchas fósiles. No sé si se ven mucho, pero bueno, ahí están. Ahí hay perforacioncilla. Luego hay otra roca, depósito vulcanogénico de sulfuros masivos, que es esa piedra de ahí. Y esta de aquí es la cuarzo arenita. Roca sedimentaria, también de antes, creo que la hemos visto. La caliza arrecifal, otra muestra. El conglomerado, que está compuesto por una roca sedimentaria por cantos rodados y arena fina, unidos entre sí así por un tercer componente que es el cemento, que suele ser carbonato cálcico o sílice. Vale, esta es bastante conocida o no común encontrarla. Basalto olivínico, que es una roca ígnea de tipo volcánico, que está de aquí. Y como veis, pues por aquí el jardín de rocas, vale, que también es que como se puede ver de arriba abajo y de abajo arriba, pues da lo mismo como lo queráis ver, pues así se ve. Como os decía antes, tras mi visita al Munzig, que llevaba bastante sin venir, he de decir que han mejorado muchísimas cosas, tienen muchas cosas que no os he enseñado para que vengáis y lo veáis en persona, pero para que os hagáis una idea, hay cosas muy chulas. Hay una parte del sistema de poleas, un pasillo por donde puedes cruzar láseres. Bueno, hay un montón de cosas que no se llegan a enseñar, pero que os cuento así de viva voz. También os he de decir que el museo estaba bastante lleno de gente y no he querido grabar
algunas cosas porque había muchos niños cerca y son menores, no quiero grabar a menores por si acaso, pero buah, es que ha habido un niño que me lo he encontrado 3 veces que yo creo que me iba siguiendo porque de verdad ha venido 3 veces a decirme ¡quiero probar esto! Pero es que había alguna cosa a la que no llegaba, entonces he dicho ¿quieres que lo gire yo? ¿Quieres que haga yo algo en el toca-toca, ¿no? Que es como se llama esa zona, el FLAP. Y me ha hecho mucha gracia porque es que se ha quedado como un poco rayado en plan de no sé si quiero que me ayudes o no. Y al final, luego al final se ha ido un poco como corriendo porque se iban a otra cosa, otra actividad que hay. Que por cierto, hay un montón de actividades para niños. Si tenéis niños, venir, porque es que hay un montón de actividades para ellos, para disfrutar, para que gocen como enanos y que puedan estar aquí horas muertas. O sea, bueno, horas muertas, ¿no? Pero que puedes estar un buen ratejo. Luego hay actividades ya no solo para niños, que está muy pensado para ellos. Este museo, tienes monitores, campamentos que los traen. Ya os digo que este es un sitio que yo es que le tengo muchísimo cariño porque es que aquí yo he venido de niña, pues yo no sé cuántas veces, cuando era el Cosmo Caixa, ¿vale? Pero que a efectos prácticos lo que es el concepto, la idea del museo no ha cambiado mucho. Lo que cambian son las exposiciones temporales. Han aumentado con mucho, he de decir, la exposición de patrimonio, porque al principio, claro, la exposición de patrimonio aquí era muy pobre, era muy pequeñita. Pero bueno, ahora ya pues es un poquito más grande, ¿no? Tiene un poquito más de cositas. Hubo una vez que vine yo y había una exposición temporal muy chula de microscopía, de eso, un poco de la historia de la microscopía, de cómo se podían ver los microorganismos y tal. Pero bueno, eso varía. Hay veces que es un poquito más de ciencia, otras veces de innovación, otras veces más tecnológica, pero siempre, siempre, siempre enfocada a la ciencia, la innovación y la tecnología. Entonces, bueno, deciros eso, que a mí me ha encantado, la verdad, volver. Llevaba muchísimo... Es que es como volver a ser un niño. No me quería autograbar porque es que yo como una niña... ¡Oh, qué pasada! ¡Qué pasada! Todo me parece una pasada. Yo soy así. La gente que me conoce lo sabe. Yo soy así. Pero es que merece de verdad muchísimo la pena. Es un placer venir a un sitio donde puedes no solo ver la ciencia y que te la digan, sino que además esté explicada. O sea, es que es una maravilla. Y no es algo muy común. Entonces, pues hay que intentar aprovecharlo y disfrutarlo cuando se puede. Así que nada, yo muy recomendable el MUNCIT, el Museo de Ciencia y Tecnología, Alcobendas, localidad donde se encuentra en Madrid. Venid y verlo porque merece mucho la pena. Y ya para rematar, deciros 2 cositas. Una, lamento haberos dejado sin ver muchas cosas, pero insisto, es porque no me parece bien tampoco grabaros todo el museo, o entonces no vendríais a verlo. Segundo, y lo más importante, hay un apartado que no se ha grabado, que es el planetario, ¿vale? Pero porque eso no es porque valga dinero, que por cierto vale solo 3 euros, algunas cosas de las que tienen, ¿vale? Podéis consultarlo en su página web, que os la dejaré en la descripción del vídeo. Pero realmente no es porque valiera 3 eurillos lo de ir al planetario, que eso es lo de menos, a mí eso no me importa, me parece muy barato, sino porque literalmente no me he podido quedar y me han comentado que, bueno, que ahora mismo también el planetario, como que hay días que sí lo tienen y otros que no. Entonces, bueno, pues no era tan fácil conseguirlo, ¿vale? Pero. Que está muy recomendable, ¿vale? Porque yo sí que vine otra vez al planetario, por lo que he estado hablando con la chica de recepción. Por cierto, majísimos, toda la gente del museo. Me han comentado que no, que el planetario sigue siendo bastante igual en lo que es estructura y tal. O sea, que está muy bien, como yo lo recuerdo, está muy bien. Y lo único, pues claro, imaginaos, en una cosa como esto, pues hay que irse actualizando. Y el museo, la verdad es que en eso no hay que quejarse porque está muy bien actualizado en cuanto a toda la información. Ergo, pues ya está, solamente deciros eso y ya está. Ah, bueno, y que si alguna vez venís, porque a mí alguna vez me ha pasado, en esta ocasión
no estoy segura de si ha fallado alguna, pero a veces en la parte del F-Lab, ¿vale? De todo este juego interactivo, de darle a botones y tal, como comprenderéis, pues a veces alguno se avería. De tanto usarlo y darle botones a los niños y tal, tú pones un botón a un niño y a un adulto a mano. Eso es muy peligroso. Pero bueno, que con un poquito de suerte, pues en principio os pasará como a mí hoy, que ha funcionado, creo, todo, casi todo. Yo no recuerdo nada que no funcionase. Pero bueno, que si encontráis algo que no funcione, no seáis malos ni tal, porque a ver, entender qué es eso, que es que somos muchísima gente toqueteando. ¿Vale? Así es que nada. Un besito para todos. Aquí se cierra el videoblog del Multi. ¡Chao! Pues hasta aquí por hoy, Amo Curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.